los chicos de Vigil, saluden chicos, un saludito para el canal de Richie Placuanta. ¿De qué colegio son ustedes? Segundo grado E. Segundo grado E. ¿Qué estamos celebrando? Platos típicos. La fiesta de González Vigil. Ah, la fiesta de González Vigil. ¿Cuántos años cumple tu colegio? 400 años. ¿Mil años? ¿Un año? ¿No saben? 400 años. Ah, el colegio es bien viejo ya, ¿no? Vieja, ya. Lo han hecho nuevo. Ya, gracias chicos. De esta manera vemos tanto movimiento de todo el colegio González Vigil de Huanta. Ves vendiendo comidas típicas. Y seguimos caminando para ver qué cosas hay. ¿Ya? Acá como ven, bastante. Es como una feria de Mainá y algo así. Bueno, vamos comprando y vamos degustando a ver qué nos encontramos. Mira, acá estamos filmando la causa. ¿Ves? En un puesto. Todos se escapan, no quieren salir ante cámara, ¿ves? Me están dando vuelto, ahí está. ¿Qué voy a hacer con todas las monedas ahora? Ahí ves. ¿De qué grado son, señores lindos? Sexto A. Sexto A. ¿A qué? Ahí está la causa. ¿A base de qué está la causa? Señora, sabe de papa. ¿De papa? Papa amarilla. Papa amarilla. ¿Qué más? Entra pollo, aquí ya amarilla, mayonesa, también es pimienta. ¿Otros por qué usan el aceite ¿cómo le llaman? La masa. ¿Y cómo va la venta? Ahí hemos rayado. Ya han rayado. Ya no hay nada. Bueno, hasta tiene de mascota alguien ahí abajo. Mascota de la chuma para que no nos asalte. La chuma. Muy bien. Aquí está entonces lo que es Vigil con sus platos típicos acá de Huanta. Ahí está. ¿Qué vende, señora? Puga con chicharrón. Se dicen más. ¿Más puca que chicharrón o...? A ver, ahí está la puca. Allá está un plato de exhibición. ¿Qué hay ahí? Arroz. ¿Arroz? Allá. ¡Ah, su macho! Tanto arroz. Ahí está la profesora comprando. Acá la gente se escapa cuando ve cámaras, ¿no? Tienen miedo. Criollamente hablando, son chunchas. Gracias. Ahí está pues la señora comiendo su rica patasca. ¿Qué tal la patasca, señora? Está delicioso. ¿Está delicioso? A base de menestra. A base de menestra, no le han hecho nada más. Pura menestra. Menestra, carne, pillejo de chancho, hierba buena. Puro chancho. Entonces, a través del canal de Richie Lo Cuanta, ¿qué le puede decir a todas sus amigas, amigos, hijas, hijos? Comida natural es buena, es saludable para un sol, profesor. ¿Un sol, profesor?
Ahí está la gente comprando. A ver, aquí estamos con una señorita. Vamos a aprovechar que nos responda alguna pregunta. ¿Cuántos años cumple tu colegio? Auténtica villera me tiene que responder esta pregunta. ¿Cuántos años? 101 años. 101 años. ¿Verdad o falso? Toda la gente está riendo porque no sabe si es correcto o incorrecto. Bueno, ¿qué actividad tenemos hoy día? Hoy día se están realizando los platos típicos. ¿Platos típicos? Sí. ¿A qué está, nivel primario y secundario? Primaria. ¿Primaria nada más? Sí. ¿Y secundaria a qué hora es? Mañana. Mañana, muy bien. ¿Y turno tarde en la tarde? No, turno tarde, son igual. Ay, 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 listo. ¿Algún saludito para tus amigos? Para el sexto A, que este año estamos de promoción. Listo, señorita, gracias. ¿Cuántos años cumple el colegio? Ah, no sabe. Bastante. Estoy de esta manera. Estamos formando toda la colecta por acá. Hay mucha gente, ¿no? Ahí también cositas aprendidas. Ya algunos terminando la feria. ¿Qué tal, chicos? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué comen? Estoy comiendo ajonjolí con maní. ¿Turico maní? ¿Cuántos años cumple tu colegio? ¿Cuántos años cumple tu colegio? 101 años. ¿20 años? No, 101 años. ¿101 años? ¿Es cierto? ¿De qué grado eres? Sexto.
Quinto C, muy bien. Acá toda la gente por disfrutando de la comida. No se pongan nerviosas. ¿Qué está disfrutando por ahí, señora? ¿Qué está disfrutando? Un ceviche. Un ceviche. ¿Está bien la preparación? ¿Está bien la preparación? ¿Usted es profesora del colegio? ¿Profesora del colegio? Ah, por aniversario. ¿Cómo ves todas estas actividades que están realizando? Todo bien. Ok, ya, gracias. Entonces, de esta manera estamos llevando a cabo esta pequeña filmación. A todos los amigos del canal de Lechiblog Guanta, ya saben, dale like, comenten, no se queden rellenitos. Próximo video regresaremos entonces para ver qué es lo que nos prepara las sorpresitas.